la he cancelado sin darme cuenta y ahora otra vez iniciar transmisión y así. He bajado la calidad del directo porque, bueno, he tenido que ponerlo antes, como estaba haciendo el directo del Guild Wars. He tenido que ponerlo en... Ya empezamos. Ah, ya empezamos otra vez con el tema de la compatibilidad del mando. Bueno, pues mientras decide esto funcionar y no funcionar, como os iba diciendo, he tenido que arreglar el tema de para emitir en Twitch con el Guild Wars 2. He tenido que cambiar la calidad varias veces y al final lo he dejado en 720. A ver qué tal se ve ahora con 720 desde aquí. O sea, en este juego. Nada, ¿no? O sea, no hay manera, quiero decir. No hay manera, ¿no? Por lo que se ve. Lo tengo que... Ahora, uff, madre mía. Hasta que responde el mando. Joder, qué barbaridad. Eso que he cambiado la calidad del directo a, de 1080 a 720 porque como he emitido antes un directo de prueba de Guild Wars 2 a 1080 Guild Wars 2 me iba un poquito petado porque he entrado a raid y me iba un poquito petado. Así que nada, lo he puesto en 720, espero que se siga viendo bien. Vamos, yo creo que sí, que con la calidad que tiene el juego yo creo que sí que se va a seguir viendo bien. Así que bueno, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ir empezando, que ya vamos tarde y no hay tiempo que perder. Carguemos partida. Aire para aquellos que no estuviesen en el directo exterior. Empezamos el primer capítulo de Final Fantasy XII. Conocimos a nuestro personaje principal, Van, como un niño, un huérfano, así un poco pícaro, un poco ladronzuelo. Qué bueno que se dedica a hacer pequeños encargos a Miguelo, que es, digamos, como el boticario. ¿No puedo pasar por aquí? Ah, ¿sí puedo salir? Bien. Quiero ir a por unas misiones antes de salir a la pradera de Kisa. Y eso, simplemente ahora la cosa es que su objetivo ahora mismo es colarse en el palacio para robar, básicamente. No nos vamos a engañar. Vale, es por aquí. Entonces, ¡ñum! Velocidad doble. No, por aquí no es. Es por el otro lado. Nos han dicho que para poder subir... Perdona, por aquí. Para poder entrar al castillo, al palacio más bien, porque no es un castillo, es al palacio, necesitamos una piedra con poderes mágicos. Entonces la piedra ya la tiene un abuelete que vive en los barrios bajos, pero nos ha dicho que tenemos que cargarla con una energía. Y nos ha dicho que tenemos que ir a la pradera de Kisa. Pero antes que nada quiero ir a la taberna a coger una misión del tablón, una misión de cacería. Ahí está. Dexter, lobo mutante, clase E. Situación pendiente solicitante. Gasly, Ravana está. Busco un individuo valiente que acabe con esta bestia. Mi vida depende de ello. Me llamo Gasly, espero en la taberna. Sí. Vale. ¿Y quién es? Tomás. Adanastino. Camarera.
ataca una caravana a lo que había salido del desierto a la puerta oeste y avanza a lo largo de la pared rocosa a la izquierda. Cuento contigo, si perdemos la tienda no sé qué haremos mi mujer y yo. Pues nada, la caza. Nos ha dicho que se encuentra en la puerta oeste, o sea que hay que salir por el otro lado. Bueno, sí, vamos bien. No, un momento, un momento. La puerta oeste de Ramanasta. Vale, entonces hay que salir del masca oeste. Vamos allá. Antes de ir a la pradera de Xa, vamos a ir directamente a... a por este. Me acabo de liar muy fuerte. Porque he venido por aquí, porque soy retrasada mental. O sea, no hay otra. No hay otro motivo. Es que soy retrasada mental. Porque hay que bajar. Hay que seguir bajando para poder ir a la otra puerta. Por aquí. La puerta oeste, ¿verdad? Y me dejarán pasar. Yo creo que sí, ¿no? Que me dejarán pasar. Puerta oeste, vale. Un momento, un momento. No, ¿dónde puedo ver las misiones? Notas de clan. El desierto de Amalca Oeste. Si no recuerdo mal, este bicho era un lobo que estaba rodeado de otros lobos. Y claro, es más fuerte que el. O sea, que es más fuerte que los que nos hemos enfrentado en la parte anterior. Entonces, no sé si esperarme a tener a alguien más en mi equipo y entonces ir a por él después. Sí, yo creo que me voy a esperar. Entonces nada, vamos directamente a la pradera de Xa. La pradera de Xa nos vamos a encontrar con Penelo y entonces ya cuando la tengamos en el equipo ya podremos ir a por este bicho. Vamos allá. A la puerta sur. A ver. Vale. Es por aquí, la pradera de Xa. Pero vamos, por Dios. ¿Por qué te cuesta tanto andar, hijo mío? No sabemos por qué te cuesta tanto andar. Buenas, Hierro Oscuro. Muy buenas. Una poción. A ver. No, pero... Espera. Creo que es por aquí, ¿puede ser? Por aquí puede ser. Vale, estos bichitos no nos hacen nada. Ataquemos. Hay que ir, nos tenemos que dirigir hacia la... Si no recuerdo mal... Vale, no, bueno, sí, podemos ir por aquí o podemos haber ido por otro lado. Pociones. Guiles. Bueno, no me habéis visto, ¿vale?
Tenemos que dirigir al primer lugar al poblado. Que es por aquí. Por aquí. Ahí está. Yo guardo siempre. Cada vez que me encuentro un cristal voy a guardar, o sea. Buenas, Sasuke. Bienvenidos, chicos. En la pradera de Giza tenemos que preguntar a la gente a ver qué nos puede contar. ¿Has venido a ver los cuarzos negros? Apuesto a que estás agotado. El calor de la pradera suele abrumar a los visitantes. Ah, de modo que buscas una heliocita. Heliocitas son las piedras que nos dijo el brujo ese, no sé cómo llamarlo, pero no recuerdo su nombre, con la que tenemos que cargar la piedra que él nos dio. Has venido al lugar adecuado. Solo se consiguen aquí, en Giza. No podemos dárselas a cualquiera. Son muy valiosas y vitales para nuestra subsistencia. Pero quizás podemos llegar a un acuerdo. ¿Quieres oír mi propuesta? Sí. La fabricación de heliocitas es un trabajo de los niños. Recorren la pradera pasando por cada cuarzo negro y recogiendo su luz en umbracitas. Uno de los niños, Jin, aún no ha vuelto de su última excursión y tiene consigo todas las umbricitas del poblado. Si encuentras a Jin y le dices que regresa al poblado, puedes quedarte con una de las heliocitas que haya hecho. Parece que uno de los niños ha visto a Jin en el sur de la pradera. ¿Por qué no hablas con ellos antes de partir? Por favor, encuentra a Jin y dile que vuelva aquí de inmediato. Ahí está, Penelo. Penelo, what are you doing here? I could ask you the same, though the answer is pretty clear. No good. What? I'm being good. Se ha pillado, Van. So then you no, ya jugué al Final Fantasy XII en la PlayStation 2. Oh, don't worry. Miguel is busy with preparations. Una sola vez. Up at the palace. Why? I'm free for the whole day. Well, let's get going. Penelo se ha unido al grupo. Vale. Pues a ver el mapa. Tenemos varias zonas por las que. Tenemos varias zonas que descubrir. Pero bueno, si no recuerdo mal, creo que por aquí hay algo. Bueno, una vendedora. A ver qué me puedes. A ver, vender. Sí, haré. Por eso lo estoy grabando en directo, porque aparte de ser un juego largo, haré todas las misiones que pueda. Vale. A ver qué me vendes. Hechizos. A ver, antes que nada, vamos a ver a Penelo. Licencias. Penelo. Penelo, no sé, a mí me gusta. Sé que hay mucha gente que Penelo no la ha llevado nunca como la maga blanca, sino que la han llevado a lo mejor como maga roja o como otro, o como clérigo, pero. Yo qué sé. A mí es que me gusta como maga blanca. Así que lo vamos a poner como maga blanca. Sí, ya te digo, haré todas las misiones que pueda. Aumenta los efectos de los hechizos. Oh, no tengo suficiente. Claro, joder, son 30. Tengo 24. A ver qué hechizos me vende este hombre. Comprar. Un brazalete. Se requiere accesorio 2. Libra, luz y cura, piro y freno. Ups. Voy a revisar. Condición de Penelo. No. Ah, bueno, aquí en el poblado no puedo ver las habilidades. Sí, me gustaría hacerlo, la verdad. El tema de los jefes secretos. Daga, gorra de algodón, camisa de algodón.
Requiere de accesorio 2. A Van todavía no le puedo poner nada. Y a Penelo, ¿qué le puedo poner? Penelo. Accesorio 1. ¡Ay, por un punto! ¡En serio! No me lo puedo poner. Vaya por Dios. ¿Me vendí este hombre camisa de seda? Porque si es así, me lo compro de momento. Oh, perdón, hombre, mujer. Lo siento, chiquita. Cuéntame. No, no me las vende. Pues nada, guardaré los puntos para cuando Penelo suba para poner el accesorio 2. Cuéntame. ¿Con qué me puedes ayudar? Todo consejo bien recibido, o sea que cuéntame, cuéntame. Vale, hemos dicho que está al sur de la pradera de Giza. Creo que si vamos por aquí, el camino se nos hace más largo, si no recuerdo mal. Creo que podemos ir por aquí. Vamos a ir por esta salida. ¿Por esta salida? Sí, vamos a ir por aquí. Zodiac Spear. A ver, esperaban, como la pradera de Giza está llena de monstruos feroces, he traído esto. Vale. A ver, yo he jugado la versión normal. O sea, el Final Fantasy XII, normal y corriente. Al Zodiac Age no he jugado. Entonces, entiendo o creo que han cambiado algunas cosas. Yo tendré que mirarlo. También puedes cambiar tu propio gambit, ¿sabes? Esto es muy útil para cuando te dé pereza elegir la instrucción de batalla cada vez. Has añadido gambit al menú de batalla. Van, nos han dicho que Jin está al sur del poblado, ¿verdad? Si avanzamos al sur siguiendo la vuelta del camino lo encontraremos. Vale. Oye, pero... ¿condición? No. ¿Los gambinos están aquí? Aquí, coño. Estaban aquí. Ah, Dalan era el viejo. El cofre de fuera de la casa de Dalan. Creo... no lo sé. Creo que sí. Abrí varios cofres en esto, ¿cómo se llama? En los barrios bajos. Estos bichos aquí donde los ves son súper monos y tal y cual, y ¿sabes? Pero luego los capullos tienen el inconveniente de que curan a los enemigos, ¿sabes? A nosotros no nos curan, pero a los enemigos sí. Me gustaría verlo. El gambit, no. Hasta lo dejamos y ya está. Gambit es como en plan automático, ¿sabes? Pelea tú por mí. Pero no me gusta tener Gambit en el puesto. Ah, vale, tú te refieres a los cofres, X cofres que hay con un dinero que no puedes abrir para obtener un arma cheta. ¿A eso te refieres? Creo que no. Que te dan nada, 2 o 3 giles, como mucho. Penelo, si no recuerdo mal, no tenía. ¿Tiene magia? No tiene. Vale, es por aquí. No, pero no vamos a ir por aquí, vamos a venir por aquí. Ahí os quedáis.
No, no, pues no, no los he cogido. Me estoy liando yo sola, es hacia abajo. O sea, es que sé que hay ciertos cofres que no puedo coger. Pero no recuerdo. O sea, recuerdo algunos, pero no la mayoría de ellos. Los del principio sí que los recuerdo varias veces porque empecé el juego varias veces por error, ¿no? Era plan, ostras, cojo ese cofre, mierda, lo he vuelto a coger y así. Entonces sí que me acuerdo de esos. Pero hay otros que los tengo ya más confusos. Creo que ya estoy mejor. Ay, todavía me duele, eso es que he tropezado cuando... Es que he tropezado cuando iba en mis motos y me he torcido el tobillo. Solo me falta una liecita para terminar el trabajo de hoy y he pensado que si descansaba un poco podría correr de nuevo. Oye, ¿por qué habéis venido a buscarme? Explicar la situación. Ajá, de modo que necesitáis heliocita y por eso me habéis estado buscando. Si Mayura os ha dado permiso, podéis llevaros una umbricita, pero yo todavía no puedo correr. Así que, ¿qué tal si hacéis vosotros mismos la heliocita? Ya sabéis que la heliocita se fabrica con umbricita y cuarzo negro, ¿verdad? Eso es una umbricita. En cuanto a los cuarzos negros, hay montones por toda la pradera. Aquí al lado mío hay uno pequeño. Los más grandes a veces brillan cuando les da el sol. Mira, ya hay uno, ¿ves cómo brilla? Tienes que poner la umbricita que te ha dado bajo la luz del cuarzo indicente, así la piedra se cargará de energía. En la pradera hay cuatro cuarzos iridiscentes. Mirad a vuestro alrededor y seguramente encontraréis alguno. Nunca se sabe cuánta energía se puede cargar cada cuarzo. Con un poco de suerte quizá no tengáis que pasar por todos. El medidor de arriba de la derecha muestra cuánta energía se ha cargado. Cuando se llene, la umbricita se transformará en heliocita. Cuando la heliocita esté lista, traédmela. Os diré si está bien hecha o no. Ah, en vuestro mapa aparecen los cuartos negros, así que eso será más fácil encontrarlo. Os espero aquí. ¿Y esto tienen que hacerlo los niños? O sea, quiero decir, ¿tienen que huir de los bichos? Pues volvamos a por la de atrás. A por la de atrás, he dicho. Que es la que más cerca no pilla. Nos pilla. Es hacia arriba. No puedo. Encuentra bien. Acerca su umbricita. Un 37%, ni tan mal. A ver. Creo que voy a ponerme entre las que conozco para así no tener que dar una vuelta tan tremenda. No, al conejo no. A la llena esa. Vámonos. No abras los siguientes cofres de la casa de Tara. No abras el de la prisión de Nervina. De preferencia todos los cofres de la zona. No abras el cofre del palacio de Rarbanasta de momento, eso te diré. Sí, vale. Sí, en casa de Dalan ya sé que no hay que abrir cofres. Ah, vale. Acercarse. Ya hemos cargado bastante. Si seguimos así, esto terminará más rápido de lo que pensaba. De modo que así es como trabajan los chicos de Giza día tras día. Debería seguir su ejemplo, Van. La verdad es que sí. Sí, mamá, vamos a buscar el siguiente cuarzo, ¿vale? Voy a ir hacia arriba solamente por el hecho de
cargar el mapa. O sea, por tener todo el mapa abierto. Vale. Bueno, puedo ir por aquí. Se está bufado. ¡Hoy va! Bueno, bueno, bueno. Madre mía, lo que ha venido por mí en un momento. Oye, ¿os queréis tranquilizar? Malditos bichos. Y una, otra papenela, la pobre, que está fatal. ¿Que se muere, Penelo? La madre que trajo a los osos búhos esos. Vale. Bueno, pues nada. ¡Anda ya! Que me estás container. Solamente quería abrir paso, ¿eh? O sea... cosa que por aquí no es. Y acabo de darme cuenta. Voy a usar... bueno, a ver si van a atacar. ¿Pero van? Estaba muy lejos, por eso no podía atacar. Ahí está. Por aquí no era. Era no tan arriba. Esperamos que hemos subido de nivel, lo que es bueno. Ahí está. Dios. Es que se me hace... buenas, Gorgoth. Bienvenido. Un colirio. Vale. ¡Ay, Dios! A veces le dan como unos ataquitos a Van que... ¡buah! Sí, queremos guardar la partida. ¿Habéis visto qué monas son las cocatrices? Mira. Mira qué monas. Parece que tiene hambre. Las chiquininas. Te mira con ojos prístinos. Prístinos. ¿Quién es tú? Líder Blue Noah. Hace calor en Guiza, ¿verdad? Pero verás que la sombra no se está tan mal. Cuando quieras salir del poblado es mejor que te prepares bien. Así hacen nuestros niños que conocen los peligros de la pradera. Un momento, hemos subido de nivel. Perfecto. Eso por un lado. Ahora Van. Devuelve vitalidad a un amigo en estado de agonía. Recupera PM al sufrir daño. Libra. Toca de cuero, vamos a ver qué nos venden. La tienda, está al otro lado. A ver. Un brazalete. Ah, mira, libro puedo comprarla. Primeros auxilios, no. Eso es una lástima. Y si vendo algo... yo qué sé, una piedra de fuego, que tengo muchas. Lo suficiente para que me llegue. Para comprar lo de los primeros auxilios. El accesorio es lo que queríamos equiparle a Penelo. Vale. Buenas, Bortus. A ver, según las licencias, ¿qué podemos ponerle a Bam? El de primeros auxilios. Está clarísimo.
Ey, Sir de Lordran. Muy buenas. Toca de cuero. Eso todavía no me lo puedo comprar, ¿verdad? Habría que... Me tengo que comprar primero esta. Bueno, a ver, no tengo por qué comprarme primero esta, en verdad. Casquete, cubre cabeza, toca de cuero. El cajete sí que podía pillarlo, pero bueno, eso va más adelante. Un momento, un momento. Este podía ponérselo Penelo. Ah, pero... Bueno, da igual. Me conviene, me venía bien el... El de primeros auxilios. No. ¿Aprendían ya las habilidades? O sea, quiero decir, ya una vez que compraba la habilidad ya se equipaba automáticamente. No, joder. Quería darle a... No. Bueno, podía ir hacia arriba para cargar, terminar de cargar el mapa. Creo que así se ha cargado ya. O tengo que avanzar para poder... Se ha cargado un poco, vale. No, vamos a ir por la última heliocita que nos falta. A ver, fuera de cámara... Oh, perfecto, primeros auxilios. Nice. Tengo que ir... Vale. Coño. Ah, espérate. ¿Quién le da el escudo? La mierda esta, ¿no? ¿No? Carguemos. Carguemos, pues. Perfecto. Energía full. La energía está al tope. Supongo que hemos terminado. Vamos a mostrarle la liucita de Jean. Espero que la hayamos hecho bien. Sí, vamos. Misión accomplished. Has obtenido una liucita. ¿Habéis hecho la liucita? No está nada mal para alguien que no es de la aldea. Mayura nos ha dicho mil veces que no nos acerquemos a los licántropos, pero a alguien se le ocurrió hacer una prueba de valor. Al principio nos lo tomamos a risa, pero cuando Todd dijo que un chico de la pradera no puede temer a los monstruos, ya no pudimos echar, ya no pudimos echarnos atrás. No se lo digas a los mayores, ¿eh? Bueno, el pie ya no me duele. ¿Por qué no volvemos juntos a la aldea? A ver si podéis correr tan rápido como yo. Sí, a ver, eso es como en todos los Final Fantasy y en todos los juegos, que siempre te viene bien levear fuera de cámara, ¿sabes? Pero bueno, no sé si queréis que me ponga a levear en un directo, a lo mejor eso es muy pesado. Jean ha vuelto sano y salvo, es un chico muy bueno, pero me tenía preocupada porque es un poco distraído. Gracias por tener tanta paciencia con él. 50 guildas, pociones y 2 teleportitas. Teleportitas para poder movernos, guay. Veo que Jean te ha dado la liucita, ojalá te sea útil. Me podías haber dado más dinero, compañera. Así como dato. Si no recuerdo mal, teníamos una misión que hemos pillado. Notas del clan, pero no es aquí. Diario del cazador. Es en el desierto de Almasca Oeste. Vale, ahora tenemos que volver. Pero cuando volvamos con Penelo, nos vamos a... al desierto de Almasca Oeste. Vale, es por aquí. Dios, señores. El farmeo de este juego, recuerdo que era horrible, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Asuke. ¿Puedo usar el... A ver, primeros auxilios? Ah, pero no, espérate. Espérate. Devuelve vitalidad a un enemigo en estado de agonía. Ok, bueno, está bien.
Ya no me acordaba del estado de agonía. Una poción, guay. Ravanasta, capital del reino. Yo soy muy pesada a la hora de guardar, que lo sepáis, pero muy, 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 muy pesada. O sea, cada vez que veo una piedra, tengo que guardar sí o sí, porque soy así. Nunca puedes saber cuándo te puede petar el juego o cuándo te van a matar, o... y a lo mejor tienes que empezar desde... ¡puf! A tomar por saco. Vale, vamos allá. Vamos a por el lobete ese. El lobo de las arenas. Ay, por aquí no puedo cruzar. Es verdad, no me acordaba ya. Por eso. Es mejor guardar todo el rato. Muy buenas, el canario. A ver, aquí hay un pequeño problema y es que esta pradera es un poquito complicada, pero bueno. Recuerdo que si seguimos el camino de las rocas no tiene por qué pasarnos nada. A estas alturas sí va a ser un poco complicada, si vamos hacia el centro. Pero si nos pegamos a las rocas no va a pasar nada. Y son 500 giles, creo que era la recompensa, ¿no? ¡Yum! Voy motorizada. Sí, 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 en verdad. A ver, porque ahora voy con un poco de prisa. Porque al principio esta parte de... del juego es un poco pesada. Pero en el otro directo lo dije. Digo, por favor, tengo que utilizar la técnica robar. Tengo que utilizar la técnica robar. Ahí está. ¡Oh, coño! No me lo recordaba tan grande. Primero por los que están con él. Van. ¡Hijo mío! Ahora ya. Seguimos. Tiene los dientes como demasiado... limados, ¿no? Para ser un lobo. Creo que a este se le puede robar. Joder, la virgen. Nota mental. Tenemos que... momentito, momentito. Antes que nada, curar a Penelope. Ahora me curo a mí. ¡Coño! ¡Madre mía! ¡Penelo revienta! Y ahora ya estoy. No he podido robarle. Un Luke. Un Luke van. ¡Madre mía! Está de giro de cámara. Cola de Fénix. No me quiere tampoco... joder. Un éter. Que no sé realmente si he podido llegar a robar o no he robado o qué es lo que he hecho. Me voy a curarme porque vamos ya de vuelta, ¿sabes? Entonces... a lo mejor me he suelto un farol, pero puede ser que sea posible... obtener más posibilidades de un loot mejor cuanto menos vida tiene el bicho. O me acabo de marcar un palo muy fuertemente. Go, Penelo, go. Vale. Y nos vamos. Puede que me acabe de marcar un palo muy fuerte, ¿eh? Por cierto. O sea, no me lo tengáis en cuenta. Que no puedo dar. Sí, sí, eso sí lo sé. Que ahí recuerdo que estuve consultando en su día una guía. Hay que debilitar al Pokémon antes de
probarle. Muy buenas, Iván. Que si no recuerdo mal, en la guía hasta que estuve consultando había como unas tablas en las que te ponía en plan tal bicho. Bueno, estaba súper bien hecha la guía, ¿eh? Te ponía tal bicho y te ponía 25% de posibilidades, 50% de posibilidades, 75% o algo así. Y era eso, las posibilidades de... según el porcentaje de suerte que tuvieras, ¿no? O robar un objeto u otro. Uy, espérate. ¿Dónde estaba lo del águil? Ah, no, que era en la taberna, ¿no? Era en la taberna, era aquí la taberna. Ah, se me ha olvidado decir una cosa, pero probablemente mañana la acecha silquida de Texer nos ha salvado a mi mujer y a mi toma. Quiero que acepte esta pequeña muestra de gratitud. 500 giles, cubre cabeza y telesportita. Bueno, creo que es hora de que vuelva a la tienda. A propósito, van a verme un día de esto. Quizá pueda darte un dato jugoso. No será gran cosa, así que no te hagas muchas ilusiones. Pasa a saludar cuando andes por el vecindario, ¿vale? Roger. Vale. Licencias. ¿Podemos subir algo a Penelo? Necesitamos ahorrar para conseguir cura. El hechizo de cura nos viene muy bien. Aumentar el efecto de los hechizos también nos viene muy bien. Pero bueno, quiero ver antes que nada. Subimos a Van. Matamagos. ¡Oh, la daga asesina! Eso, ¿os lo creéis o no? El tema del Gambit, ahora mismo ya no sé cómo va, no sé si ha cambiado algo, no lo recuerdo muy bien, pero cuando jugaba a Play 2, el juego era súper easy. O sea, no recuerdo qué composición de Gambit tenía, pero era automático todo el rato. O sea, lo tenía súper bien estructurado. Fran metía unas toñas, pero unas toñas. Era brutal, se hacía todo el equipo ya sola. Penelo tiene el bonete también, que lo hemos robado antes. Vale. El objetivo ahora mismo es conseguir cura para ponérselo a Penelo. Penelo. Ajá, equipo. Así que creo que nos... Creo que nos vamos a pasar por la tienda antes de a la tienda de magia, antes de ir a nuestra misión principal. ¿Cuántos puntos de clan tenemos? Cumplida. Pero ese también, he vencido el tomate perdido. ¡Oh! ¿En serio no informa todavía a Tomás? Tomás. Madre mía. De que no ha llovido ni nada desde que maté al tomate y ese asesino. Yo me acuerdo que si lo tenías bien configurado y tenías un combate de esos eternos, podrías irte a mitad del combate a por algo de comer, darte una vuelta y a la vuelta todavía está... ¡Sí! Sí, no quiero hacer spoiler, pero sí hay un combate... Uno de los jefes secretos. Más dinero. Que es... A mí por lo menos me costó... 300 giles. Vámonos. Nos vamos a equipar a base de bien, ¿eh? Me costó tela marinera. Pero no por complicado, sino porque es que era eterno. No recuerdo ahora mismo las miniaturas a qué correspondía cada miniatura. ¿Habré subido de nivel? Ya. ¿Habré subido de nivel en el clan? ¿En la sede del clan? Gambiteriano. Estos los Gambit. ¿Entonces el otro monigote es la sede del clan? Creo que sí, ¿no? Pues tiene pinta de... No sé, me parece el iconito ese similar a un... ¡Moguri! ¡Chupa! ¡Chupa! Sí, es aquí. Otro tip es siempre hablar con los vendedores en las tiendas como
de armas y escudos. Entonces, si hablas entre 40 y 50, te darán los códices para que los enemigos te suelten ítems raros. ¡Oh! Pues eso no lo sabía. De ese boss se pasaron 4 pueblos con la vida. Ah, entonces sí sabes a qué boss me refiero, ¿no? Creo que el de los Final Fantasy no online es el que más vida tenía, creo recordar. Sí, en el 12. Sí, además es que... Sí. Creo haber escuchado o leído eso del el boss que más vida tenía. Has alcanzado el rango de rastreador. Espléndido, no has perdido el tiempo. El gran centurio sabe recompensar a quienes trabajan con empeño. A ver, aquí son súper monos. Aquí, estos moguris son súper monos por el pompón ese. Es que míralo, es como te dan ganas de meter la mano en el juego y hacer... ¿Sabes? Y con las alitas y tal. Pero sí que es cierto que los moguris, los originales, son más guays. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es las alitas de demonio. Me parecen monísimas. El detalle, ¿sabes? Dos hijos de limbo, dos teleportitas. Sigue así. Cupo, cupo. Lástima, cupo. Pero en el momento no tenía ninguna misión para ofrecer. Te cupo. Vale. ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Dos qué? No sé qué me ha dado, la verdad. Inventario, joder, que no lo veo. Botines, objetos, guijo de limbo. Elemento, encierra el hechizo limbo. Hace desaparecer a un enemigo a su alcance. Pero esto es... inconsumable, ¿no? Muy verde, ¿eh? Es que ha pasado mucho tiempo. O sea, me lo compré recién salido, este juego, que ya te digo que fue en el 2006 o así, y hay cosas que me cuesta bastante. Vamos a ir a la tienda de... Bueno, ¿cuánto dinero tenemos? 870. Vamos a ir a la tienda de hechizos a comprar cura y luego a comprar equipamiento para Pan y para Penelo, lo que nos hace falta. Porque las licencias que hemos desbloqueado todavía no tenemos de armas, ¿verdad? No. Podemos comprar el peto de cuero y a Penelo la camisa de seda. Fez. Ay, Dios mío. Bueno, espérate, el hechizo de luz. El hechizo de luz. No sé yo si nos va a hacer falta para un boss. Creo que vamos a encontrarnos muy, muy pronto. Sé que algo para limpiarnos el veneno seguro, pero la ceguera. Cura de momento. Ok. La ceguera, no lo sé. No lo sé, la verdad. No sé si lo vamos a tener que comprar o no. Cura un enemigo en estado de ceguera. Magia blanca 1. Creo que no. Creo que de momento no lo vamos a necesitar. Pero bueno. Tengo algo para vender. Vale. Vámonos a la tienda de equipo. Más abajo, la tienda de equipo. Armas de momento, ¿para qué vamos a comprarlas si no tenemos la licencia para usarlas? Así que... Panamis, buenas. Esta noche tengo un compromiso, así que si quieres comprar, decídete pronto, ¿eh? Uno para Van. Sí.
Y uno para la pelea. Vamos a vender. Y ya está. Penelo, o sea, los hechizos ya, una vez que los compres, se equipan automático, ¿no? Hemos dicho, pues ya está. Ya no nos queda nada más por aquí. Vamos a ir al barrio abajo. Oiga, siempre me pasa. Muy bien, ¿no? Sí, ahora hacia abajo todo. Ah, que os estaba diciendo que me he parado antes en mitad de una frase. Que mañana no va a haber directo por la noche, ¿vale, chicos? Tengo un compromiso familiar. Y mañana eso, no va a haber directo por la noche. Así que... lo siento, pero... y por la tarde no lo sé. Quizás por la tarde haga directo de Dragon Age Inquisition en YouTube, ¿vale? Para los que no me seguís en YouTube, lo tenéis abajo. El canal de YouTube. Y no lo... pero ya os digo, no lo sé, no es seguro. Mañana por la mañana no estoy. Entonces mañana por la mañana no va a haber directo. Obviamente, es que no suelo tampoco grabar por las mañanas. Pero por la noche, sobre esta hora, seguro que no. Ya os lo digo. Hey, Vaughn. It's been a long time since we did anything together. Too long. I had a really good time. Well, I should probably be getting back to the store. Actually, I was kinda supposed to be watching the place for Magello. And Vaughn, try to stay out of trouble. For me. I don't know what I'd do nuevo, Rome. If you weren't here. If something happened to you. I'm not going anywhere, okay? That's what I wanted to hear. La buena de Penelo se preocupa por Ben. Pues eso, como os iba diciendo, que mañana a lo mejor por la tarde haré directo de Dragon Age Inquisition con la DLC del intruso. Que lo sepáis. Que me gustaría ya zanjar del todo Dragon Age. Bueno, creo que va siendo hora de quitar la doble velocidad. Viejo Dallan. ¡Oh! Con que has conseguido la liocita. Dámela, muchacho, y le devolveré la piedra del creciente su poder como te lo había prometido. Now you'll be wanting to know how to sneak into the palace, eh? First you go to storehouse 5. You know the one. Two doors she has. Now the right takes Ban Ratsbane to his territorial hunting grounds in the sewer bottom, but that's not the way you'll go. No, you'll take the left door. Down into the Garamsite waterway. The waterway leads to a stair. The stair to the palace cellars. That's your way in. But don't go counting your gil just yet, my boy. Getting into the palace was the easy part. The way into the treasury is carefully hidden. That's where this crescent stone comes in. The magics it bears can open the hidden door to the treasury, you see. Listen, Vaughn, for the words I shall speak are most important and not to be forgotten. Do you understand? The Signet yearns for sunstone strength to light the clouded way. Once in the palace, you'll find the Signet tile, very important. Give to it the sun's power, and it will light your path. Very well. Oh, a warning. Be aware that if you're caught, you'll spend the rest of your short life rotting in the Nalbina dungeon. So, look sharp, my boy. And don't go running off before you're ready. Plans freshly hatched have a habit of tumbling from the nest straight into the hunter's stewpot. El viejo Dallan. Siempre igual. Ha obtenido la piedra del creciente. La piedra del creciente. Depósito número 5, si no recuerdo mal, ¿no? Ahí está. Subsuelo de Ramanastaco. Esto de Garamsais. Garamsais. Sí.
Squads 3 through 6 are in place. They stand ready. So far, the Imperials haven't noticed a thing. Then go now and hurry the others. By nightfall, we must ensure all our men are in place. Sir. Sir. La misteriosa dama. Vale. A la zona norte. Ok. Yup, por aquí. Volvemos al doble velocidad. Mercader ambulante. ¿Qué me vendes? Cargas cebolla. No, gracias. Y por aquí. A ver. Van, te esperaba. Al fin encontré la manera de abrir la puerta de la izquierda. Ya está aburrido de matar ratas, ¿verdad? Todavía no las he abierto porque quería que tú fueras el primero en entrar. Aunque la verdad es que hacen falta algunas herramientas para poder abrir la puerta. ¿Irías a buscarlas por mí? Qué lata, ¿verdad? Jeje. Es broma. Ya tengo todo lo que necesito. Manos a la obra. A ver, muevo esto así. ¿Eh? Uf. Ah, puf. Pum, paz. Se ha abierto, ahora tienes un nuevo lugar para explorar y ponerte a prueba. Por cierto, toma esto, puede serte útil si te topas con algún bicho desagradable de allí dentro. Dos pociones y cuatro colirios. Si me están dando tantos colirios, que no sé hablar, es por algo. Tenía que haber comprado luz, seguramente. Vámonos a los acueductos. Quizás tiene que haber comprado más antídoto. Un momento. ¿Cuántos tengo? Uno. Vamos a comprar antídotos al mercader de antes. Y ahora volvemos. Antídotos sí que voy a necesitar. Seguro, o sea... 100%. Sé que el bicho este causa estado alterado, pero... No sé cuál ahora mismo, si ceguera o veneno. Tardo cebolla. No, colirio no. Antídoto. ¿El del otro lado me daba antídotos o me lo acabo de inventar? A ver. ¿O me dan los mismos siempre? No, tengo que ir al de abajo. Comprar. Ah, antídoto, vale. A la mierda, 8 antídotos. Me he quedado sin dinero, pero bueno. Bye, Gorgoz, que aprovechen. Ábreme, muchacho. La cosa es que este juego tiene la peculiaridad de que... Bueno, la peculiaridad y lo bueno es que tiene el guardado automático, ¿sabes? O sea, que si se pierde, si por lo que sea se peta o te matan o algo, pues... tienes una posibilidad bastante buena de que se haya guardado justo antes de la batalla. Pero siempre me gusta guardar. Me da seguridad y comodidad.
No sé, soy muy tonta yo. Ups, se me ha caído un cojín. ¡Nya! Vale. A ver. Odio las alcantarillas de este juego. De verdad que las odio. Con toda mi ser y toda mi alma. Si no recuerdo mal... No, a esta zona todavía no tenemos que venir. Bueno, a ver, podemos ir para a duchar, pero no. No me parece correcto venir por aquí. ¡Uy! ¡Qué tonta soy! Ya empezamos con los bichos. Bueno, mientras sean rata, me da un poco de... ¡No! Ah, digo, ¿también puedo usar magia blanca yo? Vienen, ¿no? Por mí. Ahí está. Una poti. Ah, falla. Bueno. Ha bloqueado. ¿Dónde se ha ido esa? Ahora. Vale. Tesoro. Eso sería volver por el mismo camino, así que seguimos. Más ratas. A ver, el propio juego te obliga un poquito a ponerte ya a nivel. O sea, quiero decir, hay veces que no puedes saltarte simplemente... Oye, oye. Pero ¿por qué te has ido? ¿Será posible? ¡Ven aquí! ¡Maldito bicho! ¡No huyas, cobarde! Me estás atrayendo a las demás, ¿verdad? Vale. Estoy bien todavía de vida. Vale. Creo que aquí había otro tesoro. Sí. Joder. Cuando piensas que te puedes acercar y que va a estar bien, pero no. Resulta que no. Un colirio. Hay por ahí un murciélago, ¿verdad? ¿No? Sí. Vale. Juraría que por aquí, ¿no? Ven aquí. A ver, vamos a robarle a este. Creo que ya va siendo hora de curarse un poco. Aquí no había nada. Yo pensé que sí que había tesoro. Ah, coño, están aquí.
Este es uno. Y... ¿solamente hay uno? Solamente hay uno. No sé por qué pensé que había más. Subimos de nivel. Vale. ¿Arriba o abajo? Vamos a dar el rodeo. Vale, vámonos. ¿Qué me está siguiendo? Mira cómo corre la jodida. Ven aquí. Ven aquí. Hola, muy buena. Vale. ¿Acabo de escuchar algo? No. Vale. Uy, por un momento no sé por qué pensé que me había caído. Siguiente nivel. Una poción. Ahí, ahí, pegaros entre vosotras. Pegaros entre vosotras. Yo os dejo, dale, dale. Sí, sí, dale, dale. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Ya? ¿Ya se os ha pasado el estado? Joder, bueno, pues nada. Ven aquí. No, esto está medio. Si no recuerdo mal, esos peces no eran... o me lo acabo de inventar, no eran... No te pegaban, ¿no? Hombre, se llaman peces asesinos. Pero no, creo que no te daban. Ah, vale, le he pegado antes yo. Se curan entre ellos. Sí, sí, los ataco, sí, obviamente. Si no, no, los pobres, no. Son como los bichitos, esos bolas que había en la pradera de Guiza. Hola, gracias. Otra poción. Bueno, adiós, chicos. Vale, muy bien. Que no sé por qué siempre me lío muchísimo en esta mierda. ¡Ole! Tres golpes. ¡Qué buena, Van! ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Se ha teleportado detrás mía? Antídoto, gracias. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vale. Ok. Joder. ¿Guijo de acero? ¿Eso qué es? Ah, de aero. Vale, causa daño elemental de elemento aero. Vale, ahí no hay nada. Seguimos. Ahí tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto es un camino bastante largo. Si no recuerdo mal, el sitio está por arriba, así que vamos a venir por aquí. Seguimos sin pegar. ¡Oh, cofre! A veces me cuesta mucho verlo porque como son de la misma textura y de los mismos colores que la pared, me cuesta bastante verlo. Por aquí. Vale. Una poción. Me están preparando para... para sufrir.
Oye, pues sí, soy miope. ¿Qué pasa? Soy miope y a mucha honra. Parece que estas escaleras conducen al palacio de Rabanasta. LOL, ¿ya hemos llegado? ¿Qué me cuentas? Pues nada. Una vez dentro, tal vez no sea posible salir. Seguir adelante. ¡Yes! Siempre adelante, siempre adelante. Gracias, Asuke. ¡Oh, me encanta esta parte! ¡Me encanta esta parte! Mira, Bortus, atiende. Atiende, atiende. Aquí está la waifu. La waifu y el bae. A ver, este que está aquí, sí puedo abrirlo, ¿no? Vasija del tesoro. Gracias, que me da el mapa, vaya. Por eso digo de abrirlo. No podrás abandonar este lugar hasta que termines lo que tienes que hacer aquí. Es aconsejable que guardes la partida en otro archivo. Yes, sir. Pues nada, en otro archivo lo guardamos. Sus órdenes, mi coronel. Bueno, pues como no podemos abrir ningún cofre, vamos directamente al grano. Ya están aquí todos los jornaleros. Bien. Vosotros encargaréis de limpiar todo después del banquete. Hasta entonces esperas aquí. Que nadie suba las escaleras hasta que demos la orden. Cualquier comportamiento sospechoso será castigado. Vale. Espera aquí hasta recibir nuevas órdenes. ¿Qué hace aquel? ¿Acaso quiere subir las escaleras? Hola. Quieres subir las escaleras, ¿verdad? Apuesto que tienes hambre, te comprendo. Cualquiera con el estómago vacío querría colarse en el banquete de arriba. Vale, a ver qué puedo hacer por ti. Pulsa X para llamar al soldado. Yo me encargaré de entretenerlo mientras tú subes las escaleras, ¿entendido? Pero no te acerques mucho al soldado o se dará cuenta. A ver qué tal lo haces. Hello. Hello. Ahora es el momento, ala. Y yo, pero me pretendía alejar. Hola, hola, madre mía, ese giro de cámara. Bueno, me voy a poner ya en velocidad normal, porque aquí es necesario... Madre mía, le he hecho la 314. Le he hecho la envolvente de una manera brutal. Chiqui, brutal. Como decía el viejo Dalán, del sol ansía el emblema la fuerza para el camino a alumbrar. Cuando estés en el palacio, busca el emblema, dale la fuerza del sol y una luz te mostrará el camino. A ver. Parece que antes que nada tendré que buscar ese emblema. Odio esta parte. Odio esta parte. Os lo juro. A ver. Yo empiezo aquí. Entonces, la cuestión es... ¿tú qué haces aquí? Deberías estar abajo con los demás. No, espérate, tenía que llamarlos, ¿no? ¿Desde aquí? A ver, hay varias patrullas. Y si no recuerdo mal...
Estos guardas me perseguían. Hello. Y avanzaba hasta aquí, puede ser. Vale, se paran en esa bifurcación. Vale. Ahora están estos guardas de aquí. Me acabo de inventar muy fuertemente. Y este me va a pillar, ¿a que sí? ¡Hola! Espérate. ¡Píllame! A ver, tenemos que buscar el sello ese, que es el del... ¿león? ¡Cállate, petardo! Vale. Tenemos una patrulla aquí, que es esta. Si no recuerdo mal, esta sí que... Over here. Vale. Hasta aquí. ¿No? No avanzan más. Vale. Tenemos otro un poco más adelante. ¿No? Lo que pasa es que si me muevo hacia allá... Vale. Claro, la cuestión es dejar los pasillos. Pero es que si no recuerdo mal, aquí... Ahí hay otros. Entonces, claro, si los llamo me encierro. No, que ya estoy encerrada. Cogerme. Tengo que limpiar. Al que tengo delante. No, no puedo llamar a este. A este no puedo llamarlo porque si no tendría el de atrás. Hello. Y es que ahora mismo acabo de encerrarme. A ver. Vamos a hacerlo de otra manera. En vez de torcer hacia abajo, voy a torcer hacia aquí. ¿Vosotros? ¡Ay, no! ¡No puedo! Ya, ya. Que sí, que sí, que sí, que sí, que ya lo he pillado. Sí, sí, ya sé cómo es. Vengo aquí. Y llamo a estos de aquí. Hey, Buckethead. Vale. Vale, y ya he abierto ese camino. Ahora. A ver, a mí me gusta mucho este Final Fantasy. No. Me tuerzo. Over here. Uy, no lo he llamado. Hello. No te pide muchos requerimientos este juego, que lo sepas.
Vale, ese está ahí. ¿Qué hago con estos ahora? Estaría bien que salieran. Estaría bien que saliera en el mapa los guardias. Over here. A Van le dan teleles. Cada vez estoy más segura. Hey, Buckethead. Pues estaremos todavía un ratito más por aquí, o sea que... Por si te apetece... Por lo menos hasta las 10, 10 y algo. Creo que este... Dios, Van, hijo mío. Oh, perfecto. Vale, si tenemos ese comido despejado, lo último que nos faltaría... No sé por qué de repente anda, no anda, ¿sabes? ¿Es este? Ah, que ya he llamado a ese guardia. Es aquí, ¿no? Para sospechosa. ¡No! ¿Qué me falta? Coño, darle el logo que no le he dado. El emblema del león. Que el emblema del león es ese que está en el medio. Ahí está. Ahí está. Que yo recordaba que era esa pared del fondo, pero no sabía cómo llegar a ella, porque claro, pensé que el emblema que teníamos que darle era el del primer pasillo, pero no, nope, es este. Y ya está completo. ¿O pensés a mí? Tan, tan, tan. Bueno, he abierto la puerta oculta, pero ¿dónde está el tesoro? Oye, ¿quién te ha dicho que te cierres? Parece que no queda otra opción que seguir adelante. No es una pared común y corriente, examinar la pared. Apostaría que tiene algún truco, pero no sé qué será. ¿Qué voy a hacer? Pero, ¿y por qué no me deja? ¿Tengo que darlo otra vez o qué? No. Aquí, coño. Pulsarla. De un chasquido. Oye, por favor, examina la pared. Ahora sí. Madre mía, el palacio tiene bastante poca seguridad, ¿eh? ¿Te estás muriendo? Oh.
performance. Who are you? I play the leading man. Who else? El Vi ha llegado. From the Magicite. Ahí está. Now y la wife. Then, I'll take that. No, you won't. I found it. It's mine. And then when I take it from you, it'll be mine. Esta era la que te decía yo, Bortus. Exit stage right. The gods do not smile on us. I like it better that way. Has obtenido la medicina de la diosa. ¿Qué te ha parecido? Nuestra conejita. Subamos, pues. Cinemática. Están atacando el castillo. Fortaleza, perdón. You're freeze, eh? That's quite an entrance. Impeccable timing. If I didn't know better, I'd say they were Leaf Reed. Sabes cómo las invocaciones de los otros Final Fantasy. Stop running. Something that belongs to me. Damn! All this way! Fran, let's move! Off with you. Up and I will. What's going on, Fran? I don't know. It's not heating me. Don't have time for this. I'm slipping. Not good. Porque no todo depende de la tecnología. A hover didn't just drop. It disappeared. Ah, forget it. Even if we could fly, the Ifrit's playing with fire, and I'd rather not get burned. We'll go the old-fashioned way. Not many Viera where you come from, thief. It's Vaughn. Sorry. Well. Fran is special in that she deigned to partner with a Hume. Oh? Like a sky pirate that chooses to steal through the sewers. Pirates? You're sky pirates? So you have an airship? It's Balthier. Listen, thief, Vaughn. If you ever want to see your home again, you'll do exactly as I say. Myself, Fran, and you, we're working together now. Understood? Qué gracioso como en por voz, o sea, en inglés él dice yo, Fran y tú, y en español se lo traducen como Van, Fran y él, ¿sabes? En plan, Balthier es súper egocéntrico, o sea. Vale. Quiero a Fran. La quiero.
Que Fran es como... No puedo pasarle el líder, ¿no? ¡Sí! ¡Vámonos! Adiós. A la mierda todo. Me la suda muy fuerte. A ver, los Final Fantasy siempre han tenido como un elemento un poco así medieval. Han tenido un cierto carácter medieval. Entonces es normal que... No, espera. No, no quiero guardar. Es normal que cambien... Voy a poner el cambio. Es normal que luchen con espadas, ¿sabes? Van, antes de que partamos tengo que preguntarte algo. ¿Sabes usar el Gambit? Va, no te molestes en contestar. Escucha bien, Van, los blancos y las acciones del Gambit pueden cambiarse a gusto. Podrás dar instrucciones útiles, tan útiles como curar un aliado a un amigo con una vitalidad menor de 50%, pero si te descuidas terminarás aporreando un aliado herido. La moraleja que debes usar es que debes usar el seso. Te enseñaré un par de cosas para que no metas la pata. Los buenos Gambits. Esta es la pantalla del Gambit. Puedes entrar en ella en cualquier momento desde el menú principal. Ahora te mostraré cómo se crean las instrucciones de batalla combinando blancos en acciones. Como ejemplo, voy a cambiar una de mis acciones. A ver, también depende mucho del coste económico, ¿sabes? O sea, Ravanasta quedó muy jodida cuando el Imperio la atacó. Entonces es normal que no tengan tanta tecnología como para tener esa mecanización, ¿sabes? Así me he convertido en un ansioso que no puede dejar de repartir pociones mientras le falte vida a alguien. No podemos permitirnos tanto derroche, ¿verdad? Cambiamos el blanco para usar las pociones de manera más eficiente. Si no recuerdo mal, los Gambis se van desbloqueando, ¿no? Aparte de los que puedes comprar, quiero decir. Ahora solo gastaré pociones cuando a alguien le quede menos del 70% de su vitalidad máxima. Eso se llama ser considerado hierro tipo a la vez. Bueno, así es como funciona esto. Para el Gambis puedes utilizar cualquier acción que tengas disponible. Puedes observar la lista de acciones, después pulsa B para continuar. Con los blancos la cosa es distinta. Primero tienes que conseguirlos. Los venden en gambiterías. Ah, los blancos se venden. Los objetos son los que se desbloquean. Puedes observar la lista de blanco y después pulsar para continuar. Otra cosa, pueden cambiar el orden de prioridades de las instrucciones. Por ejemplo, que primero ataques y luego cures. El primer módulo tiene prioridad tal como está. Mientras haya un enemigo a la vista, solo pensar en atacarle aunque el enemigo necesite ayuda. Y ya no solo el coste económico, sino la facilidad que tengas de obtener recursos. Si no tienes, por ejemplo, una mina donde obtener el hierro, o la plata, o el acero, o lo que sea, con el que haces los accesorios, las armas y las armaduras, pues obviamente pues tendrás cosas inferiores. Palos. Que aproveche, Vortus. Pero esto es una muestra de lo que no se debe hacer. Si das prioridad a las acciones curativas, podrás ahorrarte sorpresas desagradables. Recuerda también que el Gambit puede activarse y desactivarse tanto aquí como en el menú de la pantalla. De la batalla. Por mucho que te hayas currado las instrucciones, no te sirve de nada si el Gambit está desactivado. Por el contrario, cuando quieras evitar la lucha y huir con el rabo entre las piernas, será mejor que lo desactive. Si no, la gente seguirá peleando aunque el líder insista en escapar. Esto es todo, chaval. Dejaré mi Gambit tal y como estaba al principio. Si no te gusta, tienes permiso para cambiarlo. Cuando consigas un nuevo blanco de acción, lo primero que debes hacer es combinarlo con lo que ya tienes y probar cómo funciona. No te emperres en usar siempre las mismas instrucciones, ¿eh? Hay que cambiarlo según el lugar y la situación. Por ejemplo, si caes en un lugar lleno de bichos vulnerables al fuego, elige la instrucción piro a enemigo a la vista. Si hay un monstruo venenoso cerca, la instrucción pura a enemigo en estado de veneno. Puedes ahorrarte problemas. Difícil, si te cuesta mucho tenderlo, déjalo, no pasa nada. Realmente mueras, joder, eso es todo. Chien, chien, chien. Añadido combatientes en el menú principal. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, veamos los Gambits. Blanco del líder. Atacar.
activado. Un amigo, primeros auxilios, no. ¿Y cuáles son los gambits de esta mujer? Atacar. Atacar al aliado. Cura. Los PM se reducen a cero. Ups. Pero da mucha vitalidad. O sea, mucha defensa mágica. Probablemente se la ponga a Van. Aunque su vida baje más. Pero es el que no utiliza... Es el que no utiliza... PMs. Más que nada por el próximo boss que nos encontraremos. Por eso lo digo. A ver... Bueno, vamos allá. Aunque no sé si dejarlo por aquí. Son las 10 menos 10. Es buena hora para cenar y que se resuba el directo. No sé cuánto tiempo llevamos desde las 8 y cuarto, puede ser. Tal vez sea buena hora dejarlo por aquí. Creo que sí que lo vamos a ir dejando por aquí. Porque más adelante nos va a llevar mucho tiempo, entonces prefiero dejarlo por aquí y resubirlo a YouTube. Y ya mañana no pasa. Bueno, mañana es que no lo sé, ya os digo. No sé si voy a poder hacer directo. Si no, el domingo seguro que sí. El domingo segurísimo que puedo. Segurísimo. Pues eso es todo. Yo lo iré avisando por el Twitter, como siempre. ¿Vale? Para aquellos que no me seguís en Twitter, pues os lo tenéis más abajo, en la descripción de los paneles. Tenéis mis redes sociales, mi canal de YouTube y todo aquello que los que estéis interesados. Así que nada, chicos, muchas gracias por haber estado en el directo de hoy. Bueno, en los directos de hoy. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!